Aquí Adolfo Lora en un nuevo vlog. Estamos, señores, camino a un colegio. Vamos a hacer una presentación. Ustedes saben que estamos en eso de presentadera. El del día de hoy es del colegio Unicaribe, la promoción de ahí. Es una universidad que tiene un colegio también. Hay varias universidades que son así, eso está muy alto, pero en verdad. Aunque debe ser difícil para la gente cuando se gradúan y van a estudiar ahí mismo, donde tú tienes tu vida entera. El punto es, señores, que vamos a hacer un vlog ahora con el equipo viejo, por así decirlo, el que yo siempre he usado. Pero aproveché Black Friday y Junior viene por ahí desde Nueva York, que me va a traer pila de cosas que le mandé a comprar. Que incluso lo iba a usar para este vlog, pero ¿qué pasa? Al señor se le retrasó el vuelo porque el verdugo no le quitó el plástico a la laptop. Pidió una laptop gaming durísima. Vamos a hacer un review de eso más para adelante. Y ya llegamos, mi gente, estamos aquí. Me encontré al tigre que escupe fuego. ¿Qué es lo que es? Él va a estar escupiendo fuego y haciendo show de fuego durísimo. Bro, ¿y qué fue? ¿Tiene un moco en la nariz? Oye, ahora. ¿Y ese moco? Pablo, dime. Ese es mi manager. Si quieren hablar de negocio, tírenle ahí. Solamente negocio, no mentira. Su número está en mi contacto de Instagram. Saludo a la gente de Argentina, saludo a la gente de Uruguay, saludo a la gente de Perú, de República Dominicana, al final todos los señores, países. Señores, ya están llegando la gente de la promoción. Entonces estamos con el Ricardo, ese fue el contacto, el que habló con nosotros, ¿verdad? Saludo a la gente, que tú la quieres mucho. Lo quiero mucho, Adolfo, eres duro, papá. Gracias, papá, tú también, loco. Me halagas. Pues sí, mi gente, estamos aquí esperando una botellita de agua para refrescar la garganta. Siempre es bueno beber agua seca. Siempre es bueno beber agua caliente. Ashley, ¿y qué es lo que tiene Ashley conmigo? ¿Puedo salir en tu video? Claro, mi bro, tú estás ahí, pero me está saliendo ya. Me tiene que dar un chulo tu manzana. No, mentira. Súper cariñosa y dispuesto a ayudar siempre, principalmente a las mujeres. Él es Ricardo Ramea. Yes! Oh my God! Y falta lo mejor, que no se acaba. Los muchachos se van a cambiar ahora. Vienen cositas por ahí. ¿Se puede decir lo que viene todavía? Ah, eso no se puede decir ahora. I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna fight. I got my hands on your body. So tell me what you want me to do. I can be good or be not it. Because there ain't nobody love you de presentarla, pasé súper bien, fue súper chulo. Casi siempre cuando uno está presentando, uno le toca como improvisar, porque queda un momento como vacío, que tú no sabes como qué hacer, porque, por ejemplo, los chicos de la promoción se estaban cambiando, y yo tenía que estar como animando, pero realmente lo mío es presentar, lo mío no está de que full animando. Entonces, nada, yo improviso, yo me la busco, en verdad la gente la pasa súper heavy. Como ustedes pudieron ver en la cinemática, la pasamos increíblemente bien. ¿Ahora estamos flow qué? Ahora estamos flow Adolfo. Cocuyuela. Yo ando siempre amarillo, con... Yo ando siempre con el Prince. El Prince. Creo que mi gente, ya hoy es sábado. Ha pasado varios días desde el vlog o el pedacito de minuto que ustedes estaban viendo. Andamos en la furgoneta el día de hoy. Míralo ahí donde dice AL. La furgoneta de la compañía de mi papá y también de la compañía que tenemos de producción audiovisual. Ando con el Junior. El día de hoy vamos a hacer una broma súper chula en el canal que van a ver pronto. Hay muchas cosas nuevas. Hay una cosita... Shh.
El lunes hablamos. Le estaba diciendo ahorita que Junior me iba a traer todos mis equipos, me lo trajo. Lo único que se quedó una pieza súper importante, que fue el adaptador de la nueva cámara. Que sin ese adaptador no se puede usar la cámara. Por eso estamos usando la Sony en este video. El adaptador, señores, Junior la dejó botado en el aeropuerto. Ustedes pueden creer eso, este verdugo. Entonces, señores, andamos en la furgoneta. Yo me siento como que estamos en una patrulla de policía, porque tiene cristal y todo atrás, y vamos a meter preso ahorita. Señores, como ustedes me han dado mucho apoyo y hemos tenido buenos views últimamente, pude ahorrar e hice una inversión ahora para Black Friday. Entonces, señores, miren la camarita que compramos. Esta es una Sony 4K 60 frames, es lo último, la última camcorder. Yo tenía una chiquitica, pero esto, señores, es una grasa, se ve súper bien 4K. La broma del iPhone lo grabamos con esto y con un lente que también compramos, que dame ver el lente. Este lente, señores, súper bueno, es full frame para la cámara. La cámara que me compré fue la Canon EOS R. Lo único que, como le dije, el adaptador no funciona, entonces tengo que usar esto. Pero full frame, señores, es que se ve como más grande el cuadro y todo se ve más bonito. Esto se está haciendo es para que ustedes vean la mejor calidad. Y puedo decir yo, y no porque Adolfo es mi amigo, es de los pocos youtubers dominicanos con tan buena calidad. Amén. Y usted, y espero que ustedes, de verdad, lo digo de corazón, que ustedes lo sepan aprovechar, que no nada más se rían, vean la calidad que uno trabaja. Sí. Y le den mucha, que compartan los videos y le den like. Entonces, señora, aquí tenemos la escalera con la que vamos a hacer el video. Esto se ve peligroso. Esta vaina le vieron por un ascensor. La idea es que ella va a estar aquí pidiendo ayuda para pegar un póster de un perrito que se le perdió. Y a todas las, pues, todos los hombres que crucen por ahí, ella le va a pedir ayuda para que la ayuden a pegar. Pero como ella tiene una faldita corta, ¿verdad? Todo el mundo va a estar mirando. Mírenla aquí, ¿dónde está? Perrito perdido, ayúdanos a encontrar a Adolfito. Y miren la foto del perrito. Entonces, mi gente, ya tenemos todo ready, está la escalera, está la escena, está todo perfecto. Solo estamos esperando por la G que se perdió. Ven a saludarlo, ven. ¿Traíste el celular? ¿Para chequeártelo? No, no, no. Espérate un chin, por favor, espérate, porque tú sabes, mi niño tiene que salir bonita. Ella es bella como sea. Y bueno, señora, vamos a tener que movernos de lugar. Estoy aquí con Astrid Gutiérrez. Mi gente, estamos en el tercer día, nos cogió la noche y tenemos que seguir grabando, broma, porque esto no es fácil. Estoy con mi papá, míralo ahí. ¿Qué es lo que es? Tranqui. ¿Qué es lo que es, Juan? Oye, ¿cómo estás? Sé que me cuida aquí. Aquí está la furgoneta otra vez. Ando con mi novia hermosa, que ella me va a quedar atrás, porque en esta furgoneta no cabe en todo el mundo. Cállame atrás, mi amor, al pasito. Entonces, si ella me está cayendo atrás, yo no me doy cuenta realmente. Yo espero que mi niña no se me pierda. Vamos a buscar a los muchachos y de ahí llegamos al lugar a intentar grabar otra vez la broma. Porque ayer se nos hizo de noche. En diciembre siempre oscurece más rápido. Y yo quiero darle siempre el mejor contenido a ustedes. Esto de hacer broma no es nada fácil, señor. Ustedes ven a veces que yo pongo un solo intento de una broma, pero realmente se graban como 50 intentos. En especial con los Gold Digger. Normalmente esos videos son cortos y por eso uno pone nada más las que sale. Y nada, señores, yo espero que si vieron ese video, les haya gustado. Y si no lo han visto, vayan a verlo. Lo voy a dejar en el enlace, una anotación por ahí si ya lo subí. Realmente, señores, esta guagua es cómoda, o sea, con todo y todo que se ve grande, es cómoda. Está la guagua de la compañía, que por cierto, señores, nosotros administramos condominio. Les voy a dejar el Instagram ahí de la compañía para que vean. Si ustedes viven en una torre, cuenten con los servicios de nosotros. ¿Qué es lo que es, California? Lo que tú dices. ¿Cómo tú estás, mi bro? Me robé la cámara un momento para decirle que vayan a mi canal. Adolfo, pon una tarjetita por ahí y suscríbanse, porque yo también estoy haciendo vlogs y estoy subiendo mucha música, así que vayan para allá. ¿Qué es lo que es, Astrid? Saludos. Señores, nos juntamos otra vez con Astrid para terminar lo que empezamos ayer. Y hoy está más decentica, mira, mira. Estoy tapadita. ¿Está arriba? Ponete la falda otra vez. Sí, aquí está, está abajo. Ah, ok. Es tan corta que ni se ve. Qué bueno, señores, aquí están los chicos ya metiendo manos, miren qué lindos. Yo agarro la cámara. Entonces, señores, ahora vamos a grabar un lugar diferente de ayer. De ayer no sé si usé toda la toma que se hizo, que fueron como 2 minutos de video. Tal vez sí, tal vez no. Si vieron que usamos 2 lugares diferentes, ya saben por qué fue. Miren la zona, señores. Este lugar tiene años. Increíble cómo recorremos eso hoy en día.
Bueno, señores, miren la mujer allí cambiándose en condilla y vaina, poniéndose a dedicar sexy y vaina. Y yo tenía que agarrar la cámara y ponerme así con el vaina para acá. Ah, tú querías ver, para no, yo no. ¿Cómo era que tú estabas? ¡Volteate! Loco por ver. Señores, qué cura. Vino un viejito que cayó en la broma y vino a hacer un show y dije, que lo quiten. Estaba quillado, pero entonces él dice que, ¿cómo permiten que hagamos esta broma aquí? Pero él estaba muy feliz cuando estaba abajo de ella ayudándolo. La escalera. Ahí sí estaba feliz, no dice nada. Señores, no vamos a tener que mover porque el señor que yo le conté hace rato volvió a hacer un alboroto. Entonces nos vamos a mover para otro lado para complacerlo. Y vamos a beber agua ahora y tratar un poquito. Señores, a mí me gusta cuando la gente llega lejos, señores. ¡Hola! ¡Hola! Miren el famoso Ricky ahí. Damas y caballeros, ¿cómo están? En portugués se dice fuego. ¡Fuego! Famoso Ricky, ya tú sabes, en portugués se dice fuego. ¡Fuego! 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 Estamos recorriendo, señores, toda la zona. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Dame grabarte la cara para que tu mujer te vea. ¡Pues soy yo! Mira, el cuernero, ahí, míralo ahí. Estoy viendo una tipa más dura que el diablo. ¡Ey! ¡Mira la tipa! ¿Qué se siente, Astrid, que te estén mirando en la calle? ¡Ay, no, qué vergüenza! Por favor, me va a tapar un poquito. ¡Fuego! Y hasta aquí, señores, voy a dejar el vlog. Todo salió un éxito, la broma. En verdad, ya me gustó más. Yo estaba un poquito descontento porque no estaba saliendo al principio, pero ya hoy resolvimos, gracias a Dios. Muchísimas gracias por ver este vlog, señores. Lo quiero mucho, de verdad, estoy muy feliz con el apoyo que tenemos. Ya creo que tenemos 1 millón de suscriptores, si no, estamos llegando. So, dale like al video y suscríbanse si es primera vez que ven un video mío. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Fuego!